Hola, banda del canal Frankenstein TV. ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Les envío un saludote y un abrazote grandototote para toda la banda Frankenfan de México y del mundo. Hoy haremos un video de una figura del personaje de Coogie Boogie, Poppy Playtime. Y ahora, banda, pues vamos al video. ¡Acompáñenme! Bueno, pues ya estamos listos para hacer la revisión de este personaje de Coogie Boogie. Y bueno, pues primeramente vamos a sacarlos de su empaque, de su bolsa. Por aquí está la primer figura de este personaje. ¡Wow! Está genial. ¡Fabulosa! Y bueno, pues vamos a ver si se logra sostener de pie. Sí, efectivamente se logra sostener de pie sin ningún problema. Y vamos a sacar la otra de una vez también. Por aquí vamos a sacarlas. Y bueno, pues vamos a sacarla de la bolsa. Son dos piezas totalmente iguales. Iguales, iguales, iguales. ¿Qué tenemos por aquí para hacerle su revisión? Bueno, a esta le hace falta su sonrisa, su boca, que la lleva aquí. Y bueno, pues en la parte de atrás tiene el orificio para la luz LED, que por aquí le vamos a colocar de una vez. De una vez también. Aunque el orificio, bueno, pues como que no queda muy bien, bandita. Y ahora, bueno, pues vamos a colocarle este taponcito aquí para la luz LED. Y bueno, pues ya quedó. Ya quedó en esta otra figura. Y ahora, pues bueno, pues vamos a ver si esta también logra sostenerse de pie. Sí, efectivamente. Las dos figuras de Coogie Boogie están de pie. Y bueno, pues antes de empezar con la revisión, vamos a mencionar algunos datos curiosos. Esta figura de Coogie Boogie pertenece al videojuego Poppy Playtime. ¿Y quién es Coogie Boogie? Bueno, pues Coogie Boogie es también llamado el prototipo o el experimento 1006. Lo creó la compañía Playtime. Coogie Boogie es un muñeco de peluche. Y por eso es que por acá tenemos nuestro muñeco de peluche. Fabuloso, espectacular. Al cual le dieron inteligencia artificial. Coogie Boogie es un muñeco gigante que, bueno, pues una vez que le dieron la inteligencia artificial, se salió de control y empezó a asesinar a todos los empleados de esta compañía llamada Playtime, por lo que se convirtió en una criatura diabólica, monstruosa, aterradora. También así, a este animatrónico se le asignaron partes biológicas, por eso es que en algún momento del juego este logra sangrar. Y bueno, pues estos fueron algunos de los datos curiosos de la figura. Si tú, bandita, conoces otros, no olvides dejarlos en la caja de comentarios de este video. Y bueno, banda, pues ya se la saben. El día de hoy, bueno, pues queremos mostrar estas figuras de este personaje llamado Coogie Boogie que los artesanos mexicanos nos están regalando. Como parte de las figuras creepypastas que ellos realizan, pues no dejaron pasar la oportunidad para regalarnos esta fabulosa figura de Coogie Boogie. Y ahora, bueno, pues vamos a hacerle la revisión más detalladamente a la figura. Bueno, pues en realidad la figura que queremos mostrar es esta. Es una figurota grandototota. Puro plástico chido. Puro plástico delfino. Y bueno, pues ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta figura de Coogie Boogie, bueno, como ya vimos, se le puede retirar la boca. Y así es como se ve el rostro sin él. Y bueno, le ponemos poner su boca, su sonrisa, sus dientes escalofriantes. Bueno, pues esta figura le gira la cabeza en 360 grados sin ningún problema. A esta figura, bueno, pues le giran los brazos en 360 grados. Tiene unos enormes brazos que tienen articulación a nivel de codo. Y también, bueno, pues la cintura tiene giro de 360 grados. Y bueno, pues ambos brazos tienen el giro de 360 grados. Ambos brazos, bueno, pues tienen esa articulación en el codo. Y ambos brazos le puede girar la muñeca sin ningún problema.
fabulosa la figura, les digo. Y bueno, pues ahora continuando con la revisión, nos pasamos a la parte del pecho, donde tiene un pequeño detalle aquí de un moño. Este moño es parte de la escultura, ¿sí? O sea que no se puede desprender, pero bueno, pues a nivel de cintura, Huggy Wuggy tiene un giro de 360 grados. Y bueno, pues aquí llegamos a las piernas, en donde, bueno, pues a nivel de ingle, estas piernas tienen movimiento hacia arriba y hacia atrás, no mucho. En ambas piernas tiene este movimiento hacia arriba y nada más. Bueno, pues en la parte de las rodillas es una pieza fija, no tiene articulación, es totalmente fija. Y a nivel de tobillos tiene giro de este en 360 grados. En ambos tobillos muestra este giro. ¡Wow! 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 La verdad es una figurota grandototota. Y ahora, bueno, pues en la parte de la espalda, como ya veíamos también, pues tiene este orificio para ponerle su luz LED y el tapón de esta. Y vamos a prenderla para ver si en el pecho se logra ver un destello de luz LED. Y sí, efectivamente, podemos observar que el plástico de inyección en la parte del pecho es un plástico translúcido de color azul para que logre brillar esta luz. Y bueno, pues todo lo demás del cuerpo está inyectado en un plástico de color azul, como ven ustedes ahí en pantalla. Los brazos, la cabeza, los brazos, las piernas, las manos están pintadas en este plástico de color azul sólido, aunque bueno, pues está ligeramente repintado con los colores que ustedes ven ahí en pantalla. Amarillo en las manos, amarillo en los pies, el detalle en el moño de color rojo y el detalle en la boca también de color rojo, así como el detalle de color blanco tanto en los dientes como en los ojos. También tiene negro. Bueno, pues esta es nuestra figura de Huggy Wuggy. Y bueno, pues afortunadamente pues logramos tener dos figuras iguales, con las mismas características, aunque en esta nos volvieron a fallar, nos volvieron a dar pues una mano, una doble mano derecha. Ahí está, miren. Esto es muy común que me pase últimamente, no sé por qué, pero bueno, ahí está la evidencia. Y bueno, pues lo tendré que manifestar en las próximas compras. Y bueno, pues ahora vamos a ver el tamaño de esta figurota grandototota. Esta figura tiene un tamaño de 26.5 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho. Y sí, banda, bueno, pues es una figura bastante grande, bastante bien hecha, con plástico muy, muy fino, con plástico de primera. Y bueno, pues ahí está. Para toda la banda que nos había solicitado este video de este personaje. Y bueno, banda, pues ahora solamente falta saber de cuántas partes está constituido el Huggy Wuggy bootleg mexicano. Entonces, para eso vamos a desarmarlo en una cámara rápida. Y bueno, manita, pues por aquí tenemos ya nuestra pieza de Huggy Wuggy totalmente desensamblada, totalmente desarmada, destruida, destrozada. Y ahora vamos a ver por cuántas piezas está constituida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 contando el tapón y la luz LED. 16 son las partes que integran a nuestro enorme Huggy Wuggy. Y bueno, pues lo difícil no es desarmarlo, lo difícil es armarlo. Y ahora pues vamos a ensamblarlo. Bueno, lo primero que tenemos que agarrar es la cintura y el dorso, que son las partes más grandes del personaje. Y bueno, pues ejercer un poquito de presión. 1, 2, 3. Y bueno, pues por ahí ya quedó este dorso con la cintura. Ahora, bueno, pues vamos a ponerle las partes más largas, que son las piernas. Por aquí ponemos la primer pierna. 1, 2, 3. Y ya quedó la primer pierna, la larguirucha. Y ahora vamos a ponerle la segunda pierna. 1, 2, 3. Y bueno, pues ya quedó la segunda pierna. Vamos a continuar con los brazos. Pero bueno, primeramente vamos a ensamblar los brazos. El primero va aquí. Y bueno, pues ya quedó el primer brazo ensambladito. Ahora vamos con el segundo brazo. 1, 2, 3. Y también por aquí ya quedó el segundo brazo en su lugar. Ahora, bueno, pues vamos a ponerle las manos. La mano derecha,
cuenta de 1, 2, 3, ¡hup!, le colocamos esta mano derecha y también la mano izquierda. Y por ahí ya quedó también esta manita izquierda. Ok, bueno, pues de una vez vamos a colocarle sus piececitos aquí. Y bueno, pues ya quedó el primer pie en su lugar. Ahora vamos a colocarle el segundo pie. Y también ya quedó en su lugar. Ahora sí ya se puede sostener de pie sin ningún problema. Y bueno, pues vamos a rematar con los dos brazos en su lugar. Taca, taca. Leche con pan. No voy a hacer que los puse mal. Creo que sí los puse mal, banda. Los puse al revés. Tac, 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 tac. Es así. Bueno, ahorita la acomodamos. 1, 2, 3. ¡Hup! Y bueno, pues ya quedaron, ¿verdad? Los dos bracitos ya giran, ya se mueven, ya tienen articulación en el codo. Ah, este es el que tiene las dos manos iguales, por eso es que yo lo veía raro. Sí, pero bueno, pues sí, están bien los brazos, los pusimos bien y así es como quedan. Bueno, ahora solamente falta la cabeza que va aquí. 1, 2, 3. ¡Hup! Y ya quedó esta cabeza en su lugar. Sus labios, su boca. Y bueno, pues en la parte de atrás, la respectiva luz LED. Con su taponcito. ¡Y listo! Y ahí se logra apreciar el parpadeo de la figura sin ningún problema. Y bueno, banda, con esta imagen de fondo nos vamos a despedir. Esperando que este video haya sido de tu agrado, haya cumplido con tu expectativa. Y bueno, pues no olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Dale like y compartir para seguir haciendo material de este tipo. Y recuerda, banda, que lo que quiere tu amigo Frankenstein es verte triunfar. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye, bye.